Hermanos queridos, somos bienaventurados, dichosos. ¿Por qué uno como tú, como yo, puede ser dichoso? ¿Qué es la dicha? ¿Qué es la fe, Macarios, no? ¿Qué es la felicidad más grande? La felicidad que más llena, la felicidad verdadera, la felicidad plena, la felicidad que sacia y quita del medio cada posibilidad de perder la paz. ¿Qué es esta dicha? ¿Qué es esta bienaventuranza? Es que Cristo levanta los ojos hacia ti. Si levanta los ojos hacia ti, quieres decir que está más bajo que ti. Quieres decir que está a tus pies, como cuando en la última cena ha lavado los pies. Y también allí dice, ¿habéis entendido lo que he dicho, lo que he hecho, lo que yo he hecho? Bueno, seréis bienaventurados, dichosos, si haréis lo mismo. El amor verdadero es servicio, el don total de sí mismo. Ese Cristo está diciendo, bienaventurado tú, que no tienes nada. Bienaventurado tú, que eres un pobre. Bienaventurado tú que estás llorando porque eres caprichoso, porque te falta mucho, porque bienaventurado tú que no tienes ningún derecho para ser amado y eres amado. Bienaventurado tú que has hecho todo para no ser amado y eres amado. Bienaventurado tú que has perdido todo a causa de tus pecados y de los pecados de los hombres y yo he dado todo para ti, mucho más de lo que tenías. Bienaventurado tú porque has bajado hasta el fondo de tu vida, pero más abajo aún estoy yo. Me has encontrado a mí, que he entregado mi vida para ti, para que tú no caigas al infierno, para que tu caída en el bajo, más bajo, más bajo, no sea la última palabra, no sea el bajo del infierno, no sea el sin amor eterno. Eso está diciendo. Bienaventurado tú, que eres débil, que no puedes, que no tienes capacidad, que eres pobre, 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 pobre. Bienaventurado tú, que tienes muchísimas neurosis, que tienes hambre. Bienaventurado tú, que no se encuentra nadie que hable bien de ti. ¿Sabes por qué? Porque en ti se está cumpliendo la verdadera profecía. O sea, tu vida es una profecía auténtica, no una falsa profecía, una profecía inauténtica, de mentira. Porque, ¿cuál es la profecía que estamos llamados a llevar con nosotros en cualquier lugar donde vamos, donde vayamos? Nosotros los cristianos, digo, su amor. Su amor indefectible, su amor absurdo, su amor infinito, su amor eterno, su amor para ti, que no te juzga nunca, que siempre, te hace reír donde lloras. Es decir, que te da una esperanza cierta, firme, que todo no se acaba. Que tus pecados, que el pecado de tu marido, de su mujer, de tu hijo, que la debilidad, que el fracaso, no es la última palabra, sino que todo eso es la puerta al cielo. Y dice saltar de gozo como David cuando introdució el arca de la alianza en Jerusalén, saltó de gozo, saltar de alegría, danzar. ¿Por qué has entrado? Porque Cristo contigo te lleva dentro de la ciudad eterna, dentro de la Jerusalén celestial, porque tú eres esta arca de la alianza, porque en tu comunidad, tu comunidad es el arca de alianza que lleva el Señor y no se consuma la Virgen María. Este amor que quema todo lo que no es amor, este amor que ilumina todo lo que no es, que ilumina tu llanto, tu decepción, tu hambre, iluminando la inutilidad, la incapacidad de la carne, del mundo, de saciarte, de alegrarte, porque este amor es tan grande, tan impresionante, tan infinito,
que todo a su lado pierde cualquier valor. Y nosotros en la comunidad, en la iglesia, estamos experimentando esto, estamos viviendo eso. Bienaventurados vosotros. Tú, porque estás dentro de este vosotros, que es la comunidad para la cual Cristo ha dado su vida. Y todas las veces que vamos a la celebración, a una Eucaristía, a una palabra, donde sea, la comunidad se reúne, Cristo levanta los ojos y nos mira. Siempre nos espera más abajo de donde estamos. Tú llegas cansado, deprimido a la Eucaristía, a la palabra, Cristo está más abajo de ti para abrazarte, acogerte y levantarte y hacerte entrar en el cielo, en la primicia del cielo. Entonces, si hablan mal de ti, ¿qué importa? Si hablan mal de un loco que ha encontrado el amor de Cristo y se abre a la vida y tiene el 5, el 6 hijo, ¿qué importa? Si hablan mal de ti, si te toman el pelo y tú y tu hijo cogéis sobre vosotros el insulto, el rechazo, ¿qué importa? Sufres, claro, sufrimos todos. Pero dentro de ese sufrimiento está la puerta que abre al amor de Cristo, que nos llena y nos hace hombres más fuertes de hierro. Ánimo, bienaventurados hermanos queridos, dichosos hermanos queridos.